Hola amigos, hoy vamos a visitar esta cama de Miltoniopsis que para mí es un orgullo y placer mostrárselas y vean qué vamos a hacer en este recorrido para que vamos a caminarlas todas y hablar un poco de todas ellas, ya que realmente es una cama que vale la pena mostrar porque es el momento donde hay una gran floración y posiblemente en un mes va a estar mucho mejor, pero vamos a caminar y ver. En esta cama de Miltoniopsis, que tenemos alrededor de unos 25 metros, tenemos otras más, pero otras semanas hablaremos de las otras camas. ¿Qué tenemos aquí? Especies de Miltoniopsis vexillaria e híbridos de Miltoniopsis vexillaria y unas plantas que estas se llaman lemboyana, que es Miltoniopsis vexillaria lemboyana. Miren qué espectáculo de flores. Y miren las varas que faltan por abrir. Podemos contar, cada inflorescencia puede tener alrededor de 8 flores y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 varas. 6 por 8, de 48 a 50 flores. Todas estas lemboyana, que tenemos una colección por ahí de unas 15 plantas, siempre florecen para julio-agosto. Ellas las manejamos para que en julio-agosto en Orquídea Flores de Artesanía las tengamos en plena floración. Como ven, todas las plantas que están florecidas las tenemos entaconadas, levantadas sobre unas materas al revés, para proporcionarles más luz y que la planta florezca y se desarrolle muy bien su inflorescencia. También vemos importante que ustedes miren el orden de la disposición de todas las plantas con unas distancias entre una y otra ideales para que estas plantas se desarrollen perfectamente bien. Aquí tenemos una Miltoniopsis vexillaria leucoglosa absolutamente sensacional. Esta es la flor insignia de Manizales. Es una belleza donde el labelo es blanco y los sépalos y pétalos son de color rosado, con una excelente forma y excelente disposición de sus flores en toda la formación de su planta. Aquí tenemos unas Miltoniopsis amarillas, que son muy raras. El color amarillo en Miltoniopsis es muy raro. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Claro que falta porque abran más flores amarillas. Esta planta alguna vez fue la mejor planta de la exposición una vez en la Sociedad Colombiana de Orquidología. Aquí falta una, dos, tres, cuatro y cinco varas florales por abrir. Yo creo que en 15 días es una planta sensacional, con una forma preciosa, con unas máscaras increíbles. Todas las plantas están mirando al poniente, que es allá, ¿correcto? Aquí tenemos otra Miltoniopsis vexillaria con un color interesante y unas grandes formas de tipo de flor. Como ven, siempre son sembradas en potes pequeños porque estas plantas no necesitan potes muy grandes. Aquí tenemos otra lemboyana, otra Miltoniopsis vexillaria, apenas empezando a sacar los botones florales. Como vemos, no encontramos nada de malezas dentro de estas plantas. Aquí veo
un ataque inicial de botritis. ¿Sí la estás viendo? Vamos a quitar esta flor semanalmente. Lo que tenemos que hacer es quitar estas infecciones, porque si la dejo aquí va a contaminar toda la cama. Entonces esta me la llevo y la botamos. Aquí esta está, todavía está bien, la podemos seguir dejando. Aquí tenemos unas máscaras increíbles, ya qué colores tan maravillosos. Mire esta máscara de esta planta, es bien interesante. Una máscara súper bonita, que apenas es una flor, que una planta que está apenas desarrollándose. Pero como ven, lo más importante que quiero que aprendan es el hábitat. Aquí estamos al lado, ustedes oyen la quebrada, estamos al lado de la quebrada donde está entrando todo ese frío de esta, de esa quebrada, la cual hace un hábitat. Vean qué belleza de planta, con unas flores vino tinto muy grandes, con una máscara muy bonita, siempre mirando al poniente. Mire esta lemboayana que tenemos aquí. Esta lemboayana yo se las quiero coger, aunque sea muy pesada, pero se las quiero mostrar. Miren esto, cómo va a ser esta floración. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 varas, 14 por 8, 80, 8 por 4, 32, 120 flores va a tener esta planta. Alrededor de 120 flores, y ya las tengo entaconadas, aisladas, totalmente separadas de las otras, para que ellas nazcan con una luz perfecta. Aquí tenemos la reina de las reinas, que ahorita hice un video sobre esta planta, que es una planta sensacional, porque tiene un color, una forma, una sustancia, un tamaño de flor impresionante, el cual va a ser una planta, yo diría que es de las mejores miltoniosis que yo he conocido en mi vida. Y la verdad, conocemos bastante de ellas y yo no conocía esto. Para mí puede ser la mejor planta que yo tengo en Alma del Bosque. Aquí tenemos otra planta muy bonita. Alguna vez se ganó un show en Orquídea de Flores de Artesanías y le dieron un premio como al mejor odontoglossum, o del grupo de odontoglossum de la exposición de la American Orchid Society. Se ganó un premio sensacional porque tiene un color y un tamaño de flor muy atípico y de muy buenas calidades. Aquí tenemos otra lemboayana en las mismas condiciones, con el mismo aire, con el mismo levantado, esperando a que esta planta se produzca una excelente calidad de flores. Ya estamos viendo que aquí en la matera, para que muestres muy bien, Isabel, está lleno de raicillas. Ya es una matera que está absolutamente llena de raíces. Apenas pase la floración, vamos a cambiarla para una matera un poco más grande, porque se nota que ya está su medio totalmente saturado de raíces. Aquí tenemos una planta espectacular. Mírala allá al fondo. Esta es una miltoniopsis vexilaria tipo, un poquito oscura, con excelente forma, porque tiene sus pétalos y sépalos totalmente parados. Absolutamente espectacular, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varas de 8 flores promedio por inflorescencia. Es otra gran planta que debemos mirar. Mira esta plantica chiquitica de lemboayana, solamente con un crecimiento, con dos crecimientos, y aquí tenemos 3 varas florales. Realmente es la semana de la miltoniopsis y realmente mire qué belleza de formas y de colores de esta miltoniopsis híbrida que les estoy presentando. Aquí tenemos otra lemboayana. Mire cómo
está con su disposición 2, 4, 6, 8 varas florales de forma increíble. Miren, les quiero mostrar este híbrido. Mire la matera donde está sembrada. Mire la materita donde está sembrada. Y mire qué belleza de flores las que tiene esta planta. Que ahí estoy demostrándoles que no necesito mucho sustrato para que estas plantas se desarrollen bien. Es mejor que estén apretadas. Aquí tenemos otra planta que es una leucoglosa, que aquí está acabando su floración. Ya está un poquito tarde, pero mire que hay muchas variantes de color. Esta es una planta que se llama Miltoniopsis vexillaria carolina, cuasi alba, porque no es alba del todo. Tiene un rosado, tiene un deje de rosado, y este es un clon que se llama Hermosa. Aquí tenemos otra, como las que les mostré ahorita. Mire qué flores, mire el tamaño de las flores de esta inflorescencia, de esta Miltoniopsis híbrida tan espectacular. Mire este otro híbrido que apenas está abriendo, y mire lo que está abriendo. Mire qué espectáculo de inflorescencia, de flor, porque es una sola flor. Mire las rayas y el color de esta planta. Todas las plantas deben estar mirando al poniente. Esta es otra Miltoniopsis. No es la lamboyana, sino la salmón que les mostré ahorita. Apenas aquí viene una vara y aquí viene otra vara. Por el momento no me está mostrando más, pero mire la calidad de planta la que vamos teniendo en este momento, con mucho más de 10 crecimientos en todo el perímetro de la planta. Aquí tenemos una vexilaria tipo, que yo creo que es espectacular. Miren esas cascadas de flores de unos tamaños, con una calidad de flor, con esto más oscuro, la cual es muy llamativa y tiene una composición de flor individual sensacional. Aquí nos estamos encontrando otra botritis, vean, aquí la estamos viendo, otra botritis, vamos a quitársela. Eso es lo que yo debo hacer en cada visita. Aquí, mire, estamos llegando a unas plantas grandes ligas. Mire qué belleza de panículas tan sensacionales. Estas Miltoniopsis son, la variedad es Alto de San Miguel, es una vexilaria, pero de unas formas de tamaño de flor, de cantidad de varas, de calidad de flor, de su forma. Está declarada que es una de las mejores Miltoniopsis vexilarias que hay. Yo diría que esto es un clon de que es un FCC, First Class Certificate, certificado por la Sociedad Americana de Orquidología, más de 90 puntos. Esta planta tiene 94 puntos en calidad. Aquí tenemos alrededor de unas 40 plantas de estas, y las cuales son mis hijas adoradas, porque realmente nos entregan en Orquídeas Flores Artesanías un show impresionante, donde colocamos más de 30 plantas de la misma especie en un mismo lugar, y eso se vuelve una locura. Mire estas plantas que nunca habían estado tan desarrolladas. Hoy podemos decir que fácilmente voy a tener más de 10 a 15 inflorescencias por cada planta de estas. Aquí tenemos una un poquito oscura, una Miltoniopsis vexillaria oscura, pero de muy buenas color, no tan de buenas formas, pero de excelente color. Aquí vuelven y juegan las mismas Altos de San Miguel. Miren, esto es una planta que realmente
Es que tiene bulbos por ahí de 8 centímetros, donde cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. Unos tamaños. Mire el ancho de estas hojas, ancho de 4 o 5 centímetros. Esto la hace unas plantas que generan una calidad de flor impresionante. Mire, les muestro esta planta. Esto es, se llama, yo diría que es pura vida. Cuando yo veo estos anchos, mire estos anchos de estas flores, de estas hojas. Esto aquí, lo que va a salir de aquí es absolutamente espectacular. Yo estoy convencido que en agosto voy a volver a hacer un video de estas plantas porque ustedes no se pueden perder el show de mostrarles una planta de verdad muy interesante. Mire esto, mire cada planta, mire los tamaños, hojas que pueden medir, yo diría que unos 60, 70 centímetros. Y miren esos anchos de las hojas. Miren esa cantidad de flores. Y ya están listas para empezar a... Todavía no ha salido ni una flor, pero yo creo que le falta muy poquito para que le salgan. Aquí tenemos una planta donde aquí hay un poquito de botritis. Se la vamos a quitar. Y yo pienso que esa era la visita que les quería hacer a esta cama. Espero que les haya gustado, espero que se hayan enfermado de pasión al ver una cama de estas, porque realmente aquí hay una cantidad de colores, formas impresionantes. Los espero en Alma del Bosque, los espero a que se dediquen y se metan a la plataforma, a la escuela online, y se metan a los cursos de Miltoniopsis, que allá ya hay unas clases grabadas, más de 30 o 35 clases únicamente dedicadas a Miltoniopsis. Los espero, métanse, y es importante que sigan el paso a paso, porque aquí les queremos enseñar de verdad cómo se hace esto. Me parece absolutamente rico de que hayamos tenido la oportunidad de mostrarle esto a todos ustedes, de que se engomen, de que se le cojan cariño. Cuando una miltoniopsis abre, eso es pura vida. Realmente es una de las plantas más decorativas que hay y es una planta que para los que vivimos en tierra fría, entre los 1800, 1900 metros a 2500 metros sobre el nivel del mar, es una planta que no puede faltar en su colección. Ahora, las miltoniopsis híbridas, como yo les dije en otros videos, está hibridada con dos especies distintas. Una que se llama Miltoniopsis vexillaria, que son estas que acabamos de ver, y otra que se llama Miltoniopsis fanelopsis, que esa es de por los Santanderes, por la parte oriental de Colombia, de climas un poquito más calientes. Entonces, cuando hibridamos plantas de 2.000 metros a 2.500 con plantas de 800 a 2.200 metros, al hibridarlas logramos híbridos que puedan llegar a que uno pueda tener en Medellín a 1.400, 1.600 metros, 1.800 metros, estas plantas en su colección. Por favor, anímate, y si estoy seguro que si tú te haces a una miltoniopsis, vas a estar muy contento cuando esta planta te florezca, porque cuando lo hace de unas condiciones excepcionales.